buenas a todos y bienvenidos a este episodio ya número 14 de la serie de Alien Isolation. Bueno, lo habíamos dejado aquí, que teníamos que ir, bueno, a ajustar cuentas con Samuels, que nos explique por qué nos hizo esa gran putada, ¿no? Y también, pues fijaros, para intentar ayudarlo con el tema de cancelar el cierre de seguridad, ¿no? O sea, que hay que encontrarlo y ayudarlo, como pone ahí. Así que vamos a proceder a pasar a este lado. Vamos a ver. Madre mía. Hostia. Bueno, a ver con qué intenciones viene este, porque esto nunca se sabe. Sígame, por favor. No, no, este viene a tocar los cojones. Este viene a tocar los cojones. Me cago en tu puta madre. Me toca a mí. Vamos a ver, hombre, joder. Vas a tocar la... Me vas a tocar, vamos, lo que yo te diga. Hala, venga. A dormir. Joder, macho. Breathing en procesamiento de androides. Tenemos un problema. Hay bajas humanas a manos robóticas. Ha entrado un informe sobre un androide con traumatismo encefálico. Pero está cubierto de sangre. Sangre humana. He avisado a los mariscales. He mandado a mi secretaria a un lugar seguro y yo voy hacia tránsito. Pediré a algún androide amigo que consulte a Apolo. Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto. Joder, me cago en la puta, otro más. No corra. No corra, dice. Anda, que aquí. 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 Voy a gastar un poco de balas. Bueno, menos mal que ahora mismo el alien está... Vamos a dejarlo entre desaparecido, entre comillas. Recordar, así que el ruido no afecta demasiado, pero uff, joder, hay más ahí, tío. Yo te voy a cambiar la escopeta, te voy a meter un tiro en la cabeza y a tomar por culo. Vente, vente para aquí, anda, vente, vente, que te voy a poner esta de verano. Alarma no está autorizada. Toma, toma autorización. ¿Quieres autorización tú también? Toma autorización, anda. Anda, ya estáis todos autorizados. Bueno, habrá que desactivar esa cámara ya. Pero ya. Joder, otro más, tío. ¿Pero qué pasa? Una puta, esto está lleno de androides, pero... Voy a acabar con las balas enseguida. Venga, va. Desde aquí lo reprogramamos y a la mierda la camarita. Ahora, camarita fuera. Esperemos que no vengan más listos. Bueno, un conductito por aquí. Componente adhesivo. Bueno, vamos a ver si tenemos algo para hacer también, porque es importante. Aquí nada. Bueno, estamos haciendo bomba casera. Así que vamos a ir gastando. Creo que ya no más, ¿verdad? No. De esto nada, todo lleno. La verdad es que me voy a hinchar aquí a... a utilizar luego armas al final, vamos. El que venga va a quedar fino. Bueno. Vamos a poner la escopeta porque, la verdad... Esto parece que no se quiere levantar.
Bueno, una cosa. Aquí había algo que hay que echarle un vistazo, ¿no? Este conducto, hostia. Hostia, colega. Te han dejado de verano. Por aquí vamos hacia la misma dirección en la que iríamos por arriba, parece ser. Sí. Seguramente para sortear a los robots, ¿no? A los androides. Ah, mira, si tenemos cámaras y todo de seguridad. Igual es una buena idea para... Ah, ¿ves? Vamos a pasar por la parte trasera. Y desactivamos. Bien. El tema son los androides, ¿no? Que, joder, esto está lleno. Desactivada. Pues yo voy a seguir por aquí abajo porque la verdad, sí, es una forma de, si hay cámaras, pues más segura, ¿no? Qué ruiditos, macho. Joder, creo que es el túnel más largo de ventilación que hemos, vamos, utilizado con diferencia. Hostia, ¿y dónde está la...? Para desactivar el otro. Ah, mira, está ya, joder. En el otro extremo. Y por aquí ya tenemos que salir porque tenemos ese panel para reprogramar y abrir. Así que... Se va a levantar alguno, ya lo estoy viendo. ¿Verdad? Tú, por ejemplo, tienes pinta de quererme tocar los huevos. Desactivado. Sintonizador. Hostia, ¿quién es ese? Ah, este es nuestro amigo Samuels. A ver qué nos dice el amigo Samuels, menudo cabrón. Ridley, me alegro de verte con vida. Sí, no El veas. perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él. Escúchame, voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo. ¿Algo drástico de qué? Bueno, vamos a ver que por aquí tenemos para dónde ir. Tú y yo tenemos una charla pendiente, chavalote.
que haya nada por aquí para coger. Nada, la corriente está caída, no hay suficiente, como siempre. Por aquí no veo yo tampoco gran cosa. Voy a utilizar la cámara de reformadeo. Es la única opción. He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo. Cámara de reformateo. A ver. Bueno, nosotros seguimos por aquí. Piezas ya lo tenemos lleno. Bueno, ahí tenemos una única puerta y vamos a guardar, ¿por qué no? Nunca viene de más. Vamos allá. A ver este capullo. Buah, qué guapo. Samuels, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deséame suerte. Samuels, ¡no! ¿Qué vas a hacer, tío? Si al final te vas a hacer el héroe, ya lo estoy viendo. Atención, iniciando curación a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. La criatura ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos. Alerta, conexión no autorizada. ¡Ripley! ¡Apolo no me acepta! ¡Puede que tengamos problemas! ¡Samuels! ¡Apolo intenta impedir que me conecte! ¡No! ¡Amanda! ¡Tienes que desconectar los sistemas manualmente! ¡Por favor! ¡Joder, Samuels! ¡Lo intentaré! ¡Espera! ¡Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles! ¡Estoy accediendo a los esquemas de Simpson! ¡Extrae el cable rojo primero! ¡Vale! ¡El rojo primero! El cable rojo. 25% de la... Es... Joder, el cable rojo, ¿qué me capacidad estás contando? Del sistema. 50% ¿dónde? De la capacidad del sistema. La energía local sobrepasa los parámetros de seguridad. 75% de la capacidad del sistema. Personal humano, evacúe. Esto no es un simulacro. No sé si es esto lo que hay que hacer, ¿no? 100% de la capacidad del sistema. Personal humano, evacúe. No, está claro que no. Es que el cable rojo, aquí no hay ningún cable realmente. O sea, yo no he visto, no sé si vosotros visteis algún cable, pero yo no he visto ningún cable. Habrá que echarle un vistazo a la alrededor. Vamos a ver. Cable rojo. Samuels, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deséame suerte. Samuels, ¡no! Ah, el cable rojo, habrá que seguir. Ah, vale, hay que seguir el suelo. Vale, vale, vale. Rojo, azul, verde y blanco. Bien, ahora ya entiendo ya. Y este viene a ser el... Bueno, aquí hay otro color. Parece un verde, ¿no? Atención, iniciando conexión a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. Luego la criatura miramos. Ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención. Está claro, es que de el rojo es este. Vale. Ripley, Apolo no me acepta. Puede que tengamos problemas. ¿Samuels? Apolo intenta impedir que me conecte. ¡No! ¡Amanda! Tienes que desconectar los sistemas manualmente. ¡Por favor! Joder, Samuels, lo intentaré. ¡Espera! Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles. Estoy accediendo a los esquemas de Simpson. ¡Extrae el cable rojo primero! Venga, cable rojo, vale, vamos a ver. ¡El rojo primero!
azul. Este es el azul, vale. Ahí está el azul. Tiene que ser este. Lo he puesto al revés. ¡Lo tengo! ¡Quedan dos más, Ripley! Busca un panel abierto en el suelo. Debería de haber un androide desactivado al lado. Pues este, tiene que ser este. El único androide que hay aquí es este. ¿Y ahora? Ya solo queda el último, Ripley. El último es este, ¿no? Mierda, hombre. Sí. Bien. Joder. Bueno, al final el hombre lo compensó. Así que... Ricardo, si estás ahí, responde. Estoy aquí, lo siento. Samuels ha muerto. Joder. Me activó el tránsito a Apolo. Voy a ir directa hacia allá. Haré que Apolo levante el bloqueo. Coge el tránsito privado, bueno, o sea que tenemos que tirar bastante para atrás. Y ahora a ver qué nos aparece por aquí. Que esa es otra. Bueno, vamos a, por supuesto, guardar. O sea, ya ni se pregunta. Sí, venga. Y vamos a ir viendo alguna puertecita que hay por aquí. Pues aquí la completa oscuridad, como no tengas... linterna, vamos, ya puedes ir a gatas. Uf, buen momento para que se acabe. Vamos a recargar la linterna. Vale. No, yo llevo la escopeta, prefiero, porque quiero andar ahí largando 5 tiros al androide. Cuando tengamos una trampilla... colamos por ella, pero vamos. Sintonizador, vale. A ver. Nuevo código incorrecto. Identificativa, piezas y poco más. Jeringa. Vale.
Volvemos a la sala de los androides. No sé si quedará ya mucho de juego, porque la verdad, si ya vamos a evacuar la nave, salvo que pasemos a otro sitio, que lo dudo. Hostia, cabrón, allí. Ese cabrón. Bueno, voy a ir despacito. Si bien este te lincho la cabeza y ya está. Extraño. Extraño, dice. Míralo, el cabrón. Pues creo que me voy a hacer el túnel completito, vamos. No me estará siguiendo, ¿no, cabrón? No. Vale, seguimos, ¿no? Vale. Que hay piezas que no... nada. Este tengo todo lleno. Y aquí... no parece que haya nadie tampoco. Vale. Y hasta aquí llegamos. Sé que me da la sensación de que nos vamos a... encontrar alguno. ¿Qué piezas? Bueno, sí están fritos, así que... vale. Volvemos a grabar. No se le puede decir un no a esto de grabar. Es como a una chica guapa, no se le puede decir no. Pues por aquí. Y parece que tendremos que ir por el... por el, la escotilla. Me da la sensación. Porque por aquí no hay nada más. Así que vamos para allá. Bueno, entiendo yo. O eso... o por abajo. ¿Qué va a ser que es por abajo? No, pues sé que... no es por aquí. Está en otra... en otra altura. Debe ser aquí abajo. Yo estoy viendo que el alien nos va a aparecer en el momento que menos lo pensemos. Ay, acabo de encontrar algo. La cinta de una entrevista. Tienes que oírla. Hola, Ricardo. A ver. Eres Marlo, ¿no? Sí. Soy Taylor, jefa de sector de Weyland Yutani. Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con problemas de abandono. No metas a Ripley en esto. Solo quiere pasar página. Yo velo por los intereses de Weyland Yutani. Y yo quiero salir de esta celda. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Quizás. Voy a grabar esto. ¿Entendido? Ya veo. La luz roja está encendida. Quiero datos. La ubicación del planetoide donde encontrasteis la nave. Todo lo que tengas sobre el origen de ese organismo. Puedo decírtelo. Y la forma de salir de esta estación. Solo tienes que dejarme salir. Creo que podremos llegar a entendernos. ¿Qué coño pasa? ¡Taylor! ¡Taylor, sácame de esta celda! ¡Vamos, sácame! ¿Ripley? Lo he oído. Pues ahora habrá que subir por aquí, me imagino. Y creo que en la parte derecha debería estar el ascensor.
es nada. Jeringa. Bueno, por aquí no hay ninguna puerta. Nada. Que no hayamos visto. Bueno, aquí hay etanol. Siempre viene bien. Detonador. Bueno, los robots, los androides la han liado parda, pero bien parda. Armas, detonadores también. Creo que nada más, ¿no? No. Y ahora diría yo. Por aquí. Bueno, pero de pronto vamos a grabar. Que eso. No está de más. A ver, se supone que tenemos que ir al tránsito privado de Apolo. Y esto sería, a ver, cambiar cubierta. Joder, no te digo nada. Esto hay que bajar, me imagino. Sí. Hay que volver hasta donde están los trenes, creo. Vale. Pues vamos. Debería haber un ascensor por aquí, entiendo. Pues yo creo que debería de ser entonces abajo. Y por la puerta de abajo. Hemos subido por aquí, pero yo creo que es por acá, por aquí abajo. Esta puertecita de aquí, majita. A ver dónde nos lleva esto. Esto nos está. Ostras, pero si volvemos otra vez. Creo que volvemos otra vez a estar arriba. Bueno, sí, volvemos a estar arriba. Vale. Pues está claro que por aquí no es. Y por aquí. Nada. Intercomunicamos con el pasillo. Pues. Ese es el ascensor. Vale. Y aquí. Ascensor. Vámonos. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos. Pero por ahí nos está diciendo. A ver. ¿Por dónde venimos? No, pero por ahí no debemos volver. Es que no hay más sitios. Dispositivo no válido. Grexos Synthetics, ya, pero ya estamos en. Marca que vayamos a Grexos Synthetics por donde hemos venido. Ah, por aquí San Cristóbal, no puede ser. O sea, esto se supone que tira, según pone aquí, Grexos Synthetics. Vale, entonces. Grexos Synthetics, vale. Entonces, ¿dónde estábamos? No entiendo muy bien cuál es el.
Aquí hay algo que se me está pasando, pero seguramente es una tontería, pero se me está pasando. A lo mejor he pasado por al lado, por donde hay otra puerta, o no sé. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si no me pierdo. Está pasando algo parecido cuando lo del ascensor ese que me aparecía arriba y que no. Vale. O sea, ya estamos en. Entonces. Claro, es que tiene que ser aquí abajo. No sé si para lo contrario. Esta es una escalera para. A ver, aquí hay un sitio de interés, por lo de pronto. Sitio de interés porque es para guardar, ¿no? Bueno, guardamos, tampoco mayor problema. Dios, ya hemos grabado como 4 veces en esta partida. Pues a ver si es este el ascensor famoso. ¿Qué nos va a aparecer aquí, eh? Que tampoco me fío yo. A ver si bajando al almacén vemos algo diferente o nos aparece allá adelante. Pues debe ser por aquí, sí. Coge el. A ver. Aquí me acuerdo que estaban los humanos estos que ya deben de estar muertos ya, por cierto. Estuvimos ahí vacilando con ellos. Batería de linterna, perfecto. Hombre, una plaquita de estas otra vez. Aquí no llegamos nunca a meternos porque había dos personas. Y creo que ya. A ver, ¿qué tenemos aquí? El tránsito. A ver si hay que subir por aquí o algo. No sé yo si vamos bien, porque debería ser aquí. Estamos justo encima. Estamos justo encima. Así que o a seguir subiendo. O ya no sé. Menudo laberinto. Aquí estuvimos, pero
Esto no creo que sea porque no tiene sentido. Justo va para el otro lado. Aquí unas tuberías. No, pues vamos mal. Vamos mal. Vamos a mirar aquí arriba. Por si acaso, más que nada. Pero bueno. Es que ahí nunca podemos. Pero bueno, vamos a ver. Esto yo creo que ya lo habíamos hecho. No sé por qué marca otra vez aquí la. Seguidos todos los derechos de administrador. Vale. Ah, vale, perfecto. Ah, no, no. De eso nada, no nos deja. No nos deja. Y aquí ya habíamos estado también. No creo que haya ningún para deshabilitar. Bueno, seguimos la búsqueda. No queda otra. A ver, este me jode. Vale, es aquí, pero a ver, podemos bajar un nivel también. A lo mejor es por la. Yo lo dudo, pero. Pero a lo mejor es por la parte de abajo. A ver. Está claro que algún sitio tiene que ser. Y por aquí también podemos llegar a. A ver. De hecho, vamos, por ir vamos al revés, sería para allá. Sería por aquí. En cualquier caso, vale. Pero no tenemos forma de acceder. Vamos a dar por el otro lado y. Pues nada, hay que seguir bajando. Porque subiendo ya vemos que por aquí no se sube más. Por ahí habíamos ido. Y no era. Joder, esto tiene tela, ¿eh? Esto tiene tela marinera. Habrá que volver sobre nuestros pasos. Habrá que volver sobre nuestros pasos. No queda otra.
Es que no lo veo claro, tío. Es que claro, como no indican realmente dónde es. Espera, tránsito privado a Apolo. Esto lo marca aquí. Y esto para llegar aquí. Realmente es aquí, pero ¿cómo cojones será para ir aquí? Esto sería... Es que no me acuerdo dónde coño está esto. Habría que intentar ir aquí. Yo creo que por aquí, que es por donde venimos, no... Es un sitio que ya estuvimos. A ver. Bueno, no jodas que era esto. Bueno, no me lo puedo creer, tío. O sea, lo tuve todo el rato delante de mis narices. Coño, es que yo... Lo siento mucho, pero tampoco es que esté tan claramente explicado, ¿no? Yo no había caído reparado en el tema de este ascensor que antes no se movía. Bueno, en fin, lo que importa, que ya vamos para allá. Vamos y de cabeza además. Vamos a grabar aquí, sobreescribimos los datos y creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya llevamos, hostia, hay un Android ahí, la madre que lo parió, ya llevamos ya casi 45 minutos, así que bueno, es un buen momento y luego supongo que pasarán cosas. Así que nada, nos vemos en el episodio ya número 15 de esta grandísima serie, de este juegazo, de Alien Isolation, así que estaremos aquí muy pronto. Un saludo.